usted, básicamente, como doctor. Pero, ahorita te decimos. Sí. Presidente. Muchísimo gusto. Cuidado. Castañeda, del compadre Gómez González, Guzmán, Jaramillo, Johnson, Márquez, Urias, Moguel. Esta es la última llamada para abordar el vuelo de la México 920 con destino a Monterrey. Por favor, de orden de 13:58. Castañeda Gómez, Guzmán, Camiones, González, Moguel, del compadre Jaramillo, pasas a ti. Sí, pues a ti. Te dejo, yo soy administración política, también en el UNITEC. Sí. Soy graduado del ejército, de la Escuela Médico Militar, y aparte soy administrador de la ¿Por qué estará tan lleno? ¿Ya se van? No, 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 no,
¿Puedes hablar como en una? Gracias, gracias. Aeroméxico les da la más cordial bienvenida. Para hacer su abordaje y vuelo más cómodo, favor de ocupar sus asientos evitando aglomeraciones en las diferentes áreas del avión. El equipaje de mano deberá ser colocado debajo del asiento frente a ustedes en los compartimentos superiores, optimizando los espacios para que otros pasajeros puedan acomodar sus asientos. Hello, Mexico. Welcome to your board. To make your boarding process and the entire flight experience more comfortable, we ask that you take your seat and avoid gathering in any area of the aircraft. Amigos del Heraldo de México, estamos en el avión que transportará al presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Saltillo, donde encabezará el evento del Día del Ejército Mexicano, y posteriormente viajará a la ciudad de Monterrey, donde dormirá. Y el día de mañana tendrá su primera reunión de seguridad con el gobernador y posteriormente su primera conferencia de prensa mañanera fuera de la Ciudad de México. Este es el ambiente que se vive en el avión comercial que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando un vuelo comercial hacia la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde encabezará un evento con las Fuerzas Armadas. Encabezará el evento del Día del Ejército Mexicano. Posteriormente estará en Monterrey, Nuevo León, donde mañana se tiene planeado tener su primera reunión de seguridad con el gobernador.